Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, compañeros y compañeras diputadas, voy a hacer uso del término que ayer nos recordó y nos reafirmó la diputada Uterpe. Gracias por la sororidad. Gracias a todos, porque sería paradójico cuando aquí hemos escuchado a niños, cuando hemos escuchado a jóvenes, y sería paradójico y un poco incoherente el que se apruebe un parlamento de mujeres y no se les permita el uso de la máxima tribuna. Obviamente, aquí se ha repetido en incontables ocasiones que toda ley o decreto es perfectible. Y lo que estaríamos a punto de hacer en caso de votar a favor es precisamente volver este decreto funcional, práctico y sobre todo que cumpla con el objetivo, y es que escuchemos a las mujeres que tienen tanto que decir y de las cuales debemos aprender y tomar sus argumentos para convertirlos en leyes y ojalá que en políticas públicas que ayuden a transformar nuestro Estado. Creo que hoy más que nunca, esta legislatura, independientemente de las fracciones políticas y visto desde dos puntos de vista, o separándolas o conjuntándolas, estaríamos demostrando que esta máxima tribuna no se le cierra a nadie, porque no debe cerrársela a nadie. Que esta máxima tribuna se le abren a todas las voces, aun cuando digan cosas que algunos no estemos dispuestos a escuchar o que nuestro propio acto de contrición nos impida reconocer dónde fallamos. Creo que este ejemplo que hoy de votarse a favor estaríamos dando no debe de perderse ni debe de olvidarse, y que mucho más aún debemos estar presentes cuando las mujeres tomen este espacio y nos digan lo que quieren de nosotros, lo que esperan de nosotros. Sobre todo porque el hecho de participar en este tipo de parlamentos nos manda una señal y significa que aún se creen las autoridades, que aún se espera ser escuchados. Demos entonces ese ejemplo y que esta tribuna se vista de gala cuando las mujeres la tomen. Es cuanto y muchas gracias.